buenos días y un saludo para todos los amigos del blog. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Rosy, a la que voy a hacer una entrevista. Rosy es psicóloga y tiene una larga experiencia en el campo de la psicología y una larga formación, también no solamente como licenciada en psicología, sino una larga experiencia y formación complementaria, tanto en su país. Ella es de Honduras, lleva aquí en España ya una serie de años, y ella ahora nos va a hablar un poco de toda su experiencia personal, profesional, los distintos campos en los que ha trabajado. Bueno, Rosy, la primera pregunta que quiero hacerte para situar a los que ven estos vídeos es que nos hables un poquito. Claro, como tú eres de Honduras, pues quizá a la gente le interesa un poco que hables algo de tu país, quizá un poquito, y de tu infancia y adolescencia. ¿Qué podrías decirnos de eso? Unas poquitas palabras de eso. Bueno, primero buenos días. Y de mi familia, ¿qué puedo decir? Te vengo de una familia muy grande, de 9 hermanos de mi madre y un montón de primos. Soy la menor de casi 30 y tantos primos. Y fui de niña una niña muy tímida, pero a la vez muy traviesa. Y creo que metí en dolor de cabeza más de uno de mi familia por mis travesuras. Y de mi país, ¿qué te puedo decir? Es un gran país, mucha naturaleza, mucha vegetación. Eso te puedo decir, no sé. Muy bien, de acuerdo. Me gustaría que hablaras ahora un poquito de cómo nació tu vocación hacia la psicología, que además tiene por lo que tú me has contado, una cosa peculiar, ¿no? Sí. Ahora nos la vas a contar. ¿Cómo fue esa vocación tuya? Mira, yo entré a la universidad, ¿verdad? Sin pensar primero en psicología. Yo decía que iba a estudiar biología, ¿vale? Biología. Biología. Pero tenía en duda con otras cosas. Cuando entré a primer año en psicología, en la universidad, perdón, entré con muchas dudas, realmente. Y entonces un día fui al DIDE, que es la oficina de orientación a estudiantes, y tenían todo así, todas las carreras, todos los planes de estudio, y empecé, ti, Mari, de dos, pingüe, tarará, tú, pero. Y así hasta que llegué, y el último, psicología. O sea, que era como un juego. Era un juego. ¿Y por cómo? A ver, ¿cómo era? A ver, ¿lo puedes repetir? Tim Marín de dos pingües. Tu caramata títere fue. Y así hasta llegar. A la ¿y siempre caías? Sí, lo hice 3 veces y caí, empezando por en medio, por acá, por el otro lado, y paz, caí en psicología. Y bueno, digo, agarré el papelito con todas las asignaturas, empecé a leerla y digo, ¡buah! Me cambio a psicología. O sea que esa especie de juego parece que coincidía con aquello que realmente tú querías hacer, con lo que de verdad te gustaba. Sí, y al final sí. En este caso, el juego sí. Y la realidad coincidían. Sí, sí, sí. Oye, mira, esto me ha recordado una obra, si no recuerdo mal, creo que es de Winnicott, que se llama Juego y Realidad. Uh-huh. Si no, es exactamente eso, algo muy parecido. Me lo ha traído a la mente así, sobre la marcha. Muy bien, o sea que esa fue, digamos. Esa fue. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esta vocación? Es que mira, bueno, yo tenía todavía prejuicios por la psicología. Me gustaba, pero a la vez tenía el recelo. Entonces, obviamente, por eso dudaba mucho en cambiarme. Mm. Pero ya dentro de la facultad, cuando fui estudiando, me fui dando cuenta que era una pasada. Que era estupendo, que me gustaba todo, desde el principio hasta el final. O sea, ni cuenta me di cuando ya me dijeron una amiga, ¿y cuánto te falta para graduarte? Y yo, pues no lo sé. O sea que la pasé tan bien. Te gustó tanto que cuando te viniste a dar cuenta, habías acabado. Bueno, terminando, yo me faltaba casi un año para terminar, y si no es por mi amiga, me dice, Rosy, ¿cuántas te faltan a ti? Y yo, no lo sé. Y fue ella la que me sacó cuentas, y me dice, ¡ay, solo te falta un año! Y yo, anda. Sí, entonces, sí. Y todo esto que has dicho de los prejuicios, yo creo que conviene hablar un poquito de esto, ¿no? Es decir, a veces los prejuicios, cada vez menos, pero quizá cuando tú estudiabas eran prejuicios más amplios, ¿no? Sí. Que ahora, ¿qué quieres decir con eso de los prejuicios? A ver, mira, explica un poquito esto. Te puedo hablar de mi época. Sí. En mi época. No, pero aquí en España seguramente hace años
pasaba también algo muy parecido a eso que que quizá vas a decir. Vale, pues en mi época los psicólogos éramos como decirte, no era una carrera bien vista. Se prefería que estudiaran medicina, abogacía, psiquiatría, pero psicología... Te quedaban viendo como, ups, no estoy loco, lo primero, no estoy loco. Si estás estudiando esto es porque vas a ser un charlatán. Y para tener un charlatán, cualquiera. El comecocos famoso, o si no, los quedábamos viendo, ¿me estás leyendo la mente? Entonces todo eso creaba una barrera. Incluso cuando yo le dije a mi madre, y que estábamos en familia, ¡me cambio psicología! ¿Verdad? Lo primero fue, no. O sea, por eso, porque somos los comecocos, y el comecoco no es bien visto. Entonces, por eso no. O sea, que había toda una serie de prejuicios, claro, de ver al psicólogo como comecocos, charlatán... Y que leímos la mente. Leer la mente, etcétera, etcétera, claro, ¿no? Sí. Y yo, mira, en esto me ha recordado ahora una cosa que me ha pasado alguna vez. A veces he estado hablando con alguna persona y cuando le he dicho por qué ha venido a cuento... Porque yo hay una cosa que no hago nunca. Yo nunca hago de psicólogo fuera de mi trabajo profesional. Sí. Entonces, pero ha habido alguna persona que cuando ha venido a cuento le he dicho que era psicólogo, me ha dicho esto que tú dices, oye, ¿no me estarán leyendo la mente? Sí. y le digo, no, mira, yo ya... Sí, sí. Yo solo trabajo como psicólogo cuando estoy en mi consulta. Eso pero no... mismo. Lo mismo a mí me pasaba con mi familia. Cuando yo iba delante de la carrera y que miraban que ya iba estable, me llegaban y apenas empezaba a hablar, que ¿ya nos estás analizando? Y yo, no, solo estoy estudiando y no, me estoy divirtiendo y no. Y una vez que terminé lo mismo, cada vez que decía soy psicóloga, oh, ya nos vas a analizar. Yo, no, yo solo dentro del consultorio, fuera no. De la puerta para adentro, sí, de la puerta para afuera. No. Hay otra cosa en todo esto que creo que es importante. Hay personas que a mí me han dicho alguna vez, en alguna sesión, que dice, ay, algunos amigos míos me dicen, oye, pero en vez de ir al psicólogo, ¿por qué no me pagas a mí y yo te hago de psicólogo? Sí, sí. Algo así como que la gente confunde lo que puede ser la orientación o lo que le dice un amigo o una vecina... con lo que decimos los profesionales en la consulta, es decir, ¿cómo ves tú esto? Pues sí, es muy común que te digan eso, de que mejor págame a mí, o incluso los amigos cuando te piden un consejo, es complicado porque te dicen, un caso, tuve una amiga que quería un consejo para su vida y le dije, ¿estás segura? Y luego me dice, ¿cómo me puedes? Después de hablar y yo aconsejarla, me dice, ¿cómo me puedes decir eso? Si tú eres la psicóloga, y yo no te estoy aconsejando como psicóloga, soy tu amiga y te estoy diciendo que tengas cuidado con lo que vas a hacer. Y luego me dice, pues aconséjame como entonces, como la psicóloga, que no te puedo aconsejar como psicóloga, que eres mi amiga. Entonces se da eso, que cuando hablas, ¿a quién están hablándole? ¿Al psicólogo o al amigo? Y uno no puede hacer eso. Entonces, es complicadito. Sí. Yo creo, Rosy, que sí que es importante que la gente sepa que los que nos dedicamos a esta profesión tenemos una formación muy estricta, muy amplia, muy profunda en una serie de áreas. Claro que sí. Psicología general, psicopatología, técnica, la técnica adecuada que se debe emplear en las sesiones y en las entrevistas y en todo, ¿no? Sí, sabemos que a medida que vamos estudiando nos van dando las herramientas para obviamente saber interpretar el lenguaje que nos dicen, saber interpretar el mensaje de la persona que llega a nuestra consulta. Pero lógicamente también nos advierten, esto es en consulta. No es para que andes ahí por toda tu familia, todos tus amigos, haciéndolo. O sea, es muy delicado también. No es que vamos a ir a tomar lo que estudiemos y plum, jugar con ello. No. Es un arma, como decimos, de doble filo. La psicología es muy delicada por eso, por todas las herramientas psicológicas que nos enseñan para poder atender. Entonces, yo haría una comparación, por ejemplo, entre el médico. Imaginemos un médico que está con un grupo de amigos y un amigo le dice, caramba, tengo un catarro que siempre estoy tosiendo. Bueno, su amigo podrá decirle, pues mira, este catarro tal o cual, es su amigo, le está hablando como amigo, ¿no? Pero supongo ese mismo médico, cuando una persona va a su consulta y le habla de eso, entonces el médico le dirá, no, mira, vamos a hacer una exploración, vamos a hacer estas pruebas, la otra, para ver un poco, es decir, de alguna forma es diferente
el trato, digamos, médico que él tiene como médico en la relación de amistad al trato que tiene en la consulta con esos pacientes. Los pacientes sabemos que tenemos que explorar todo lo que son trastornos, todo lo que son problemas que ha habido en su familia, en él, para ver qué posibilidades hay. En cambio, en una charla con una amiga, uno no va a andar explorando nada de lo que nos diga. O sea, no, ahí tenemos que tener mucho cuidado también de saber qué es lo que vamos a preguntar, dónde vamos a explorar y también por qué vino esta persona. O sea, y ahí arranca toda la exploración que hacemos para poder analizarla y poder darle una buena respuesta para su terapia, pero no, o sea, pues, algo a largo plazo, no tanto. No una simple plática, una conversación amena, es diferente. Sí, quería también preguntarte, llevas en España ya una serie de años, ¿no? ¿Desde qué fecha? Llevo casi 7 años aquí. 7 años, ¿no? Sí, 7. Sí. Y aquí has hecho una serie de estudios que importantes. ¿Puedes hablar un poco de todas las cosas que has hecho aquí? He estudiado el máster en investigación y política de igualdad, en género y política de igualdad. Y también una especialidad en mediación intercultural. Aquí ambos en Valencia, en la Universidad de Valencia el máster y en Sein Migran la mediación. Uh-huh. Entonces ha sido muy interesante las dos. Sí, sobre la primera, sobre las... ¿El máster? Sobre el máster, ¿cómo? Oh, bueno. ¿Por qué te llamó? ¿Por qué quisiste hacer ese máster de género? De género. Más que todo cuando leí el título, yo venía buscando un máster en investigación. Especialmente lo que es psicología social, que es lo que a mí me apasiona. Y cuando estaba leyendo, siempre ha sido como lo mío ir buscando y luego cojo, así, miré género y política de igualdad, investigación. Una pregunta así un poquito, ¿ahí no harías el juego? No. Ahí lo que hizo fue agarrar un montón de universidades y abrir sus planes de estudio y ir leyendo y ir buscando a ver cuál me gustaba leer las asignaturas. Entonces, cuando leí este de investigación en género, me llamó la atención precisamente porque las asignaturas tenían mucha investigación. Entonces, yo, mi plan era especializarme y aprender a ser una buena investigadora, ¿vale? Y ya que estoy en el área social y que esto, mire el plan de estudio que tocaba muchos temas, desde lo político, desde las comunidades, especialmente los derechos de la mujer, su historia, evolución y todo, digo, este. Y así fue como... Entonces me encantó todo lo que son las investigaciones y bueno, ahorita creo que ha cambiado el plan, no sé si habrá cambiado, pero cuando lo estudié, bueno, a mí me gustó todas las asignaturas que vimos, desde los derechos de la mujer, cómo ha ido progresando, el énfasis aquí en España, porque se dio mucho énfasis a la historia de España, en la mujer, y es realmente muy, muy interesante todo lo que se ve ahí. Y también... En cada asignatura tenía sus investigaciones y ahí nos daban prácticamente lo que me gustó, era la rienda suelta de escoger un tema a tu gusto, desmenuzarlo, darle vuelta y irlo enfocando hasta que te salía el producto final, por decirlo así, ¿verdad? Que fue un poco bajo presión porque teníamos tiempos muy marcados por las asignaturas, sus fechas de entrega y todo, pero por lo demás. Sí, oye, también has sido profesora en... Sí. En diversos lugares de la Universidad de Honduras. Sí, sí, ¿Puedes sí. hablar? Bueno, ¿puedes hablar un poquito de eso? Vale. Fui catedrática en la Universidad Católica del área norte, Nuestra Señora Reina de la Paz, así se llama, porque como hay varias universidades, cada una tiene su nombre de la católica. Entonces yo fui en área norte. Pues di clase de psicología general, para psicología y para medicina, son dos cosas un poco similares, pero... Sí, digamos, una psicología básica, sí, psicología. Tanto para una cosa como para la otra, ¿no? Para la otra, sí, prácticamente mis clases fueron las básicas, las introductorias, las de primer año, ¿verdad? Psicología social 1, también estuve en psicología social 2 y 3, es así, las tres sociales como me encantan, las tres. Psicometría 1 y 2, o sea, las infantiles y... no me acuerdo con la otra. Psicometría y educativa. Entonces, para mí, digamos, donde hacía más hincapié en la salud mental y todo, es lógicamente en las psicologías introductorias, en la psicología 1, tanto para medicina como para psicología. Entonces, ahí, sí. Lo que me doy cuenta es que te ha interesado mucho, por lo que he visto en tu currículo, la psicología social. Sí. Es quizá tu primer amor, ¿no? Sí. ¿No? Digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro.
Claro, esto de la psicología social quizá nos introduce en la pregunta siguiente. Como algunas personas recordarán, no recuerdo ahora qué año, sí, en 1998 hubo en Honduras un gran huracán, un huracán de los destructivos. Todo el mundo recuerda el huracán Mitch. Ahí pasó algo, sí. En tu vida y en tu vida como profesional. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ahí todavía era estudiante. Ahí todavía era estudiante. Entonces, lógicamente, cuando la universidad al fin se reabrió después del paso del huracán, nos llamaron. Pero perdona un momento, tú que viviste el huracán desde allí, claro, no es lo mismo que... Claro, yo lo oía en televisión. Claro. Y ponía muchas imágenes, pero ¿cómo fue? Aquel huracán fue terrible, ¿no? Sí, fue... Los ríos inundaron, muchas devastación de movimientos de tierras. Sí. Hubieron también víctimas, bastantes víctimas. Ahorita no recuerdo las fechas y todo, pero sí fueron... las cifras, perdón. 1998, sí. No, estaba intentando recordar las cifras de muertos, destrucciones de pueblos. O sea, fueron... Fue un evento, digamos, que nos marcó a todos. Un evento de que... Todos fuimos afectados, ya sea de forma directa, o sea, que nos inundó nuestras casas, que se llevó barrios enteros, que murieron familiares, y de forma indirecta, que aunque solo se mojó la casa, pero vi a través de la tele, o refugiamos a personas en nuestras casas. Entonces todo el país se vio afectado de una u otra manera, todo el país se vio afectado. Se perdieron pueblos, ríos inundados que devastaron cosechas, ganado... O sea, fue muy, muy fuerte. En mi caso, sí, yo fui afectada. Mi casa se inundó y estuve hospedada donde unos tíos y luego regresar a la reconstrucción, a limpiar y todo lo demás. En medio de eso estábamos cuando la universidad nos reactivó y nos llamó. Entonces se le pidió ayuda a la facultad para ir a atender a todos los que habían sido afectados y que estaban refugiados en los chats, centros... habitacionales temporales. O sea, digamos que el gobierno pidió ayuda a la Facultad de Psicología para que actuareis de apoyo a todas las familias y la gente que había sido víctima y que tenía un gran estrés o un gran problema por esta catástrofe tan grande, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo hicisteis? ¿Cómo actuabais? Bueno, como se seleccionaron a los estudiantes que estábamos ya para graduarnos los últimos años, que ya teníamos las preparaciones terapéuticas, de consejerías y que estábamos ya prácticamente en las últimas de la carrera. Entonces nos dividieron en grupo y nos separaron en los diferentes macroalbergues, ¿vale? Nos dieron la orientación de que íbamos a ir a los que cuidaba Cruz Roja Hondureña y Española, porque estaban unidos en esa época. Y entonces nos distribuyeron, nos dieron la orientación de dónde ir, quiénes serían nuestras personas guías, y entonces, y lógicamente los profesores, y luego después de atender a los cubículos, regresamos a la facultad. Discutíamos con los profesores los casos que habíamos atendido, qué es lo que habíamos encontrado, qué seguimiento les podíamos dar, y los profesores, era como una atención en cadena, nosotros a ellos, los profesores a nosotros, y así íbamos, ¿verdad? Entonces fue así, como entré al área más, y fue cuando terminé de ver que la psicología social era lo que me gustaba, la atención al grupo, a la comunidad, a los otros así. Sí, entonces, y ahí descubriste una gran cuestión que tú me has hablado de ella, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las personas que cuidamos a los demás? Es decir... Sí, esto se dio precisamente cuando estábamos siempre de voluntarios. Yo ya iba a graduarme, ya estaba por graduarme, ¿verdad? Ya me había graduado, sí. Y teníamos una compañera que voluntaria de Cruz Roja, con los socorristas, ¿vale? En Tegucigalpa, te estoy hablando de Tegucigalpa, la capital. Entonces nos pidió que fuéramos a ayudar a la base 2, donde estaban los técnicos, los voluntarios y todo lo demás. Pero nos dijo también, ¿verdad?, de que a ellos habían tenido un poquito de... y habían sido atendidos por otros psicólogos de otros países, pero no había sido muy buena la relación. Entonces nosotros ya llegamos y cuando llegamos, obviamente nos recibieron con un poquito de recelo por la experiencia previa que ellos tenían, aparte del cansancio y todo el estrés acumulado de su atención. Entonces, lógicamente, empezó el trabajo de romper barreras, romper hielo, dar las charlas y en especial que nos vieran como personas más, ¿verdad? Que nosotros llegamos ahí a tener una función de igual a igual. Nosotros atendemos, ellos atienden.
¿verdad? Entonces empezamos a hacer un microdiagnóstico de necesidades así y miramos que no lo podíamos enfocar directamente hacia ellos, porque ya estaban muy vulnerables. Entonces lo que hicimos fue enfocarlo desde ellos como técnicos que atienden al paciente, al cliente, cuando ellos rescatan, cuando atienden a otros, cómo va a reaccionar esta persona que ellos atienden y ellos cómo pueden reaccionar para que la persona coopere con ellos. Y luego tomamos el resto de cómo ellos se sienten al recibir esta carga y qué es lo que ellos pueden hacer. Entonces de ahí empieza lo que es el cuidado del otro. Ellos como cuidadores, ¿cómo se deben cuidar? Entonces así empezó. Y luego se dio la cosa de que un día nosotros ya cansados, ¿verdad? Decimos, ¿y nosotros a quién recurrimos? Ya para eso yo ya no era estudiante, ya me había graduado. O sea, ahí digamos que se planteó el problema, digamos, de quién cuida a los cuidadores. Exacto, porque claro, los que éramos psicólogos, pues, y quién nos atendía a nosotros, nosotros claro, atendíamos a los técnicos y atendíamos a los de los albergues. Sí, y fíjate Rosy, perdona, qué importante es esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos dedicar muchas horas en nuestra profesión a cuidar a los demás, pero hay una pregunta fundamental. ¿Nosotros? ¿Cómo tenemos que cuidarnos a nosotros para estar en condiciones adecuadas para poder cuidar a los demás? Exacto. ¿No? Sí, nosotros nos dimos cuenta ahí porque habíamos dos que ya habíamos egresado y el resto seguía estudiando, o sea que los que seguían estudiando se iban donde el profesor, descargaban, pero los que ya habíamos egresado, ¿a quién íbamos? ¿Quién nos atendía a nosotros? Entonces ahí surgió la idea de, lógicamente, ¿y quién atiende al que atiende? Al cuidador, a nosotros. Entonces nos atendimos entre nosotros, hicimos un grupo de terapia entre nosotros, pero aún así surgió el tema, empezamos a discutirlo, de que nosotros cómo nos podíamos cuidar, de las cosas que teníamos que hacer, de la salud mental, de cuidarnos, de todo aquello que habíamos dado a nosotros, cómo empezó a enfocarnos hacia nosotros mismos. Pero luego cada quien sigue su camino, el tema quedó engavetado. Yo me fui de Cruz Roja, todos nos fuimos a diferentes actos, otros terminaron sus estudios, buscaron otro trabajo, yo me fui también de la institución y el tema quedó ahí encajonado, hasta que me contrató la Católica y entonces yo decidí retomar el tema. ¿Te refieres a la Universidad Católica? A la Universidad Católica, sí. Decidí retomar el tema en la clase precisamente de general, cuando entramos a los trastornos y el estrés. Lógicamente, por ser una clase introductoria, no podía entrar de lleno en todo, pero sí les iba diciendo más o menos de que somos vulnerables, de que no nos dé pena pedir ayuda, de que no tenemos un escudo protector. No somos un superhéroe, así de sencillo, no somos un superhéroe. Y al hablar de los estrés, se hablaba tanto del estrés traumático por un evento como el NICH, como del estrés rutinario. O sea, cuando ya sean profesionales y se vayan recibiendo una, otra y otra persona todos los días, llega un momento en que uno también. Entonces, reconocer que uno también tiene un límite. Entonces, por ahí se enfocó el lado de que yo intentaba de, por lo menos esta nueva generación, que aprendieran a cuidarse, que cuando llegaran a las clases de autoanálisis, de terapéuticas, que empezaran su propio psicoanálisis, ellos ya tuvieran esa herramienta en la mente de que también pueden ser vulnerables, y que tengan la mayor facilidad de pedir ayuda. Eso. Sí, yo aquí sacaría el tema de la autosuficiencia. Quiero decir, a nivel general, de la población en general, no decir, muchas veces hay personas que tienen un problema, que lo están viviendo diariamente, que lo sufren. Pueden ser problemas de tipo psicosomático, hay muchas cosas de tipo psicosomático, hay muchas afecciones somáticas que tienen un origen psicológico, un origen emocional, un origen afectivo, un origen traumático, psíquico, psicológico, y que a veces tienen muchas resistencias porque ir a que les ayude a alguien lo consideran así como una fragilidad, como una debilidad, como si no fueran autosuficientes, como si no fueran omnipotentes, cuando yo creo que es importante aceptar nuestras limitaciones y aceptar el recibir ayuda de los otros. Claro. No sé, esto es lo que vosotros tratabais en, claro, en esta docencia, ¿no?, de la que tú estás hablando, ¿no? Sí. Ahora bien, cuando yo empecé a dar clases, como ya había pasado el huracán y había habido tanta intervención psicológica, como que la visión del psicólogo cambió un poco.
ya no era tan negativa. Ahora decir voy al psicólogo ya no era tan tachado, tan mal. Entonces como que la nueva generación de allá tiene las puertas más abiertas que cuando yo empecé a estudiarlo por este evento. Pero este evento fue muy negativo, el huracán, pero también hubo muchas cosas positivas, que fue la visión positiva del psicólogo, también especialmente en mi área eso, que la visión cambió. Y o sea que ahí se cumple un poco el refrán que dice, nunca hay mal que por bien no venga, sí, ¿no? Sí, totalmente. En la visión sí. Que hubo del psicólogo posteriormente al huracán Mitch. Sí. Se abrieron muchas puertas para la psicología. Ahora, eso quiere decir que por esa visión sí cambió, fue sí. Porque los psicólogos hicisteis una gran labor allí en ese momento, ¿no? Y la población se dio cuenta de esa gran labor que habíais hecho. Claro que sí, y aparte de que también, no solo nosotros fuimos los únicos, fueron psicólogos de otros países, ¿verdad? De tres brigadas que llegaron, que ayudaron enormemente, porque solo nosotros, unos pocos puñados de estudiantes, que solo psicología se estudiaba solo en Tegucigalpa, era la única universidad. En aquel entonces era la única universidad que daba psicología. Entonces, ¿te imaginas cuántos éramos? 500 a lo mucho. Y de esos 500 que habíamos llegado a último año, ¿cuántos? 50 y tantos, tal vez. Para toda una población, era imposible. Entonces, habían brigadas de otros países que dieron una ayuda valiosísima. Y también a nosotros nos enseñaron mucho. O sea, no solamente atendieran a otros, sino que también nos enseñaban a nosotros mismos. O sea, fue una gran escuela. Sí. Sí, no, me estoy pensando que hay que ver a veces cómo determinados acontecimientos en momentos, en países, pueden cambiar una mentalidad. Sí. Pueden cambiar una mentalidad, ¿no? Pero esto, la psicología le abrió las puertas, tanto en industrial como en la social, en la clínica, le abrió las puertas en muchos sentidos. Fíjate que yo estaba pensando, me ha venido ahora la crisis ahora que hay aquí en España. Yo creo que justamente esta crisis tiene también cosas positivas, es decir, en el sentido de que quizá el sufrimiento y todo lo que conlleva esta crisis está haciendo que mucha gente nos demos cuenta de un montón de cosas que a su vez puede cambiar el panorama político y el panorama social, es decir, una lucha contra una serie de cosas de tipo de corrupción o de una política mucho más eficaz con gente, digamos, más... bueno, vamos a llamarle pues más honesta, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero todo esto son beneficios también de una crisis. Las crisis a nivel personal y a nivel social nos permiten pensar, nos permiten evaluar, nos permiten cambiar y hacer cambios a veces profundos en nuestra vida. Claro que sí, nos damos cuenta de nuestra parte vulnerable, de nuestra parte sensible, por decirlo así, que solemos decir que somos autosuficientes y nos damos cuenta que no es así. Y también nos permite fortalecernos. Sacar lo mejor de nosotros mismos también. Sí. No, me deja pensativo todo este aspecto de cómo se producen muchas veces los cambios sociales, ¿no? Cómo hay acontecimientos que yo diría a veces que hasta los necesitamos para salir de una cierta autosuficiencia, ¿no? Yo ahí tengo un amigo que para mí, yo le digo mi tío psicológico, él es el doctor Joe Prewitt, lo conocí por Cruz Roja Americana, él nos dio, y de ahí terminé yo de pulir algunas cosas del apoyo de salud mental. En la especialidad en apoyo psicológico lo recibí con el doctor Joe Prewitt, él dice, ay Dios, te pido un desastrito diario, pero chiquitito. O sea, la sal y pimienta de cada día. Y si hay que pedir un poquito de alegría cada día, aunque él lo enfocaba de muy forma muy jocosa al pedir un desastrito diario, por favor, para tener algo que hacer en el día. Y eso es cierto, un movimiento nos impulsa a seguir adelante. Y si esta crisis es esa fuerza para seguir adelante y sacar lo mejor de nosotros, pues lo sacamos. Sí, esto me lleva a pensar también y a hablarlo contigo, todo lo que los profesionales de la psicología tenemos que hacer a nivel personal y profesional para convertirnos realmente en buenos profesionales, ¿no? Es decir, cuántas cosas, yo diría cuántas cosas tenemos que cambiar en nuestra vida y en nuestra mente
para convertirnos en profesionales que de verdad puedan ayudar a la gente, ¿no? Sí, es un cambio muy fuerte que viene de la facultad. Cuando estás estudiando y empiezas las analíticas, las terapéuticas, las anormales, y que empiezas a autoaplicarte los test. Estoy hablando de mi época, no sé cómo estará ahora la psicología en mi país, pero no sé. Y más que ahora hay más universidades que lo ofrecen, pero sí, los test los aplicábamos entre nosotras, luego otra persona te lo calificaba, en clase lo discutíamos, y obviamente te estaban... El paciente era uno, te estabas autoanalizando con ayuda de los profesores, de los compañeros, y prácticamente quedábamos, como decimos, al desnudo ante todos. Y luego una reconstrucción y mirar qué cosas para sacar fortalezas e irnos reconstruyendo, por decirlo así, de todo este análisis. Es un proceso largo, pero creo que es muy importante para nosotros hacer este proceso de autoconocimiento, de este autoanálisis, para no meter la pata. Sí, claro, esta palabra que has dicho me sugiere muchas cosas, la palabra autoconocimiento. Es decir, por ejemplo, cómo las diferentes escuelas de psicología, sean de tipo sistémico, de tipo conductista, de tipo holístico, de tipo digamos cognitivo, etcétera, 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 qué tipo de aprendizaje, de terapia hacen los que pertenecen a cada una de estas escuelas. ¿Qué tipo de terapia hacen los candidatos, los que entran en esas escuelas? En ese sentido, yo he de decir, yo evidentemente, como saben todas las personas del blog, yo soy de orientación psicoanalítica, yo me he dedicado siempre al psicoanálisis. Yo siempre tuve claro, incluso antes de empezar a estudiar psicología, tenía muy claro, nunca tuve dudas de dedicarme al psicoanálisis, lo tuve siempre claro, desde muy joven. No, en ese sentido he tenido una gran suerte de decirlo, porque lo tuve muy claro desde siempre. Y claro, el psicoanálisis, yo creo que en ese sentido, yo creo que el psicoanálisis debe estar muy orgulloso de algo, de que obliga a todos los candidatos a ser psicoanalista. Es decir, las diferentes asociaciones a nivel mundial de psicoanálisis en todos los países obligan. Tú no puedes pertenecer a una asociación, por ejemplo a la IPA, o a muchas asociaciones nacionales de cada país, aquí en España hay varias, o en otros países, en cualquier país, no puedes ser psicoanalista si no has hecho lo que se llama el psicoanálisis didáctico. Es decir, tú vas a ser paciente y vas a hacer una terapia, un psicoanálisis con otro psicoanalista mucho más experto durante una serie de años. Y vas a pasar exactamente por todo lo que pasa cualquier paciente de los que tú luego vas a tener, sí, o estás teniendo. De manera que yo se lo digo a veces a mis pacientes, le digo, mire, yo a veces le digo, mire, es que yo lo entiendo muy bien, pero lo entiendo bien porque yo he pasado por ahí. Sí. Yo he pasado por ahí. A mí me gusta, Rosy, poner mucho este ejemplo. Lo he puesto varias veces en el blog. Imaginemos dos personas que conocen mucho las diversas montañas del mundo, pero uno, desde su casa, estudiando mucho, conoce muy bien todos los sistemas montañosos del mundo. Bien, y otro es un guía de montaña que empezó desde muy joven a escalar montañas y se ha convertido a X edad en guía y está escalando, se dedica todos los días del año a escalar montañas y a ayudar a otros a escalar. Evidentemente, el conocimiento del que ha estudiado y sabe mucho de todo esto desde su casa, desde su ordenador, de los libros, es importante. Pero el conocimiento de que ha vivido y gozado y sufrido la escalada, ese es un conocimiento vivo, sí, dinámico, es muy diferente. Bueno, pues esto, las diferentes asociaciones de psicoanálisis nos han obligado y obligan. Por ejemplo, a una asociación, yo podría coger ahora mismo los estatutos de una asociación a la que yo pertenezco y vería mucho la cantidad de cosas que se exigen a aquellos que quieren pertenecer a esa asociación. Supongo que te refieres un poco también a todo este trabajo que hemos de hacer con nosotros, autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, yo cuando me has hablado de Luhrcambi he tenido la impresión
de que para muchos profesionales de allí de Honduras fue como un impacto que os obligó a pensar un poco cómo era vuestra salud mental, la salud mental de los que luego ibas a cuidar de otros. Fue como un impacto que os obligó a pensar sobre eso. Mucho más, sí, claro. Porque recuerdo también que te decía que, digamos, las prácticas que teníamos era muy clínico, psiquiátrico, la cárcel, la escuela, dependiendo cómo iba orientada la clase, pues así eran las prácticas. Pero una práctica ya más cotidiana, una práctica de un estrés postraumático que luego regresaba a su normalidad, no la teníamos así. Eran más clínicos. Entonces, en el sentido del huracán, a nosotros fue la mezcla de poder unir todas las clases en un solo evento. Porque miramos que se rompieron redes, las personas, aparte de su estrés postraumático, luego llegaron a un nivel de recuperación sin llegar a un psiquiátrico, y obviamente es una experiencia diferente. Nosotros ahí unimos anormales, terapéuticas, sociales, comunitarias, en un solo bloque. Entonces, unir todas esas y mirar que la carrera, a pesar de que te dicen, porque cuando eres estudiante ves las clases por separado, no lo vamos a negar, no la vemos integral. Aunque al final digamos, soy psicólogo y sí lo vamos a integrar, al principio miramos las clases, terminé esta y empiezo esta, muy marcaditas. Entonces, al tener ese tipo de experiencia en el cual las unes todas, es muy rico. Entonces, sí, obviamente nos hizo enfrentarnos a un mundo totalmente diferente del huracán, verlos todos desde puntos diferentes y poder mezclarlo y poder moverlo y poder decir esto sí, esto no, y poder obligarnos, bueno, poder obligarnos, no, nos obligamos a nosotros lógicamente a ver más allá de qué es lo que estábamos haciendo, y obviamente es muy rico. Uh-huh. Bueno, a mí me gustó. Sí. O sea, que fue como un acontecimiento que produjo un impacto muy grande, un aprendizaje y una experiencia emocional profunda y relacional con, uh-huh, como vosotros como profesionales y también con la gente, con la población en general, como tú dices, como pudiendo unir todas las áreas que se dan en una facultad, claro, ¿eh? Todos los aspectos individuales con los aspectos sociales, comunitarios, etcétera, ¿no? Totalmente, sí. Sí, la verdad es que es una experiencia que, no sé, la estoy pensando y, caramba, me hubiera gustado haber vivido, hombre, una experiencia, no digo que fuera catastrófica, pero la verdad es que una experiencia de ese tipo yo creo que marca la formación y la experiencia de un profesional, ¿no? Claro. Imaginemos un médico que tiene que ir a un frente en guerra a atender a los soldados heridos. Yo creo que eso debe impactar mucho, por ejemplo, a un médico, claro, que tiene que estar allí, y que si la gente se le muera en las manos, en los brazos, y lo mismo atiende un problema psicológico de gente que está, sí, aterrorizada, como... Eso nos pasó cuando atendimos en base 2 con los técnicos, los TUMS o los socorristas, que ellos, prácticamente el huracán fue su guerra. Tuvieron que meterse a ríos, meterse a casas, sacar gente del lodo, sacar gente muerta y viva, o sea, y otros a trozos y otros enteros, o sea, y para ellos, esa fue su guerra. Y fue muy fuerte para ellos porque no tuvieron el descanso, querían todos trabajar y hacerlos todo tan bien que lógicamente caemos en el descuido. Ahí es cuando caemos en el descuido, tenían todas las herramientas y se descuidaron. Nosotros también teníamos nuestras herramientas y nos descuidamos. Fue nuestra guerra también, por decirlo, siguiendo tu pauta, de salir a la comunidad, enfrentarnos a grupos, porque las terapias no eran individuales, eran grupales. Entonces habría que ver que ahí terapias individuales muy pocas, todas eran grupales. Y por edades y por grupos de sexo, edad y generacional también. Entonces, lógicamente fue un... ¿Cómo decírtelo? No sé cómo decirlo. ¿Experiencia o...? Sí, fue una experiencia muy enriquecedora. Enriquecedora, imagínate. Enriquecedora, pero a la vez... ¿Traumática o...? Sí, porque cuando llegabas, digamos, en mi caso de que yo también había sido afectada y me enfrentaba a grupos de personas que decían, perdí mi casa, y yo decía, ostras, yo no perdí mi casa.
pero sí perdí todo lo de dentro. Y otros, perdí a mi familia, y yo decía, yo me perdí a mi familia. Entonces... ¿En tu familia no hubo ninguna víctima? No. ¿En tu familia? No, solo pérdidas materiales. Pero aún así llegaba un momento de que nos estábamos identificando. Claro. Totalmente. Y luego nosotros íbamos a clase y los profesores nos reunían también a hacer con nosotros lo mismo que habíamos hecho nosotros allá para que ellos descargaran, lo hacían con nosotros, para que nosotros descargáramos y se mezclaban las historias, las nuestras y las de ellos. Entonces, sí, fue una experiencia muy fuerte. Sí, mira, Rosy, yo estoy pensando así como podríamos resumir todo lo que estamos hablando. Y yo lo haría de esta manera. Fíjate, tú estás hablando de tu formación, de tus estudios, tanto a nivel teórico como a nivel pragmático, todo tu aprendizaje como profesional. Pero luego llega un acontecimiento en la vida de tu país, de Honduras, muy traumático, muy catastrófico, que de alguna forma es un revulsivo para muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, para la concepción que la gente tenía del psicólogo. Yo esto lo llevaría a la vida social y personal de la gente. Es decir, vamos a ver, todos los seres humanos en nuestra vida hay momentos de impas, de trauma, de acontecimientos que nos impactan, que nos revuelven, por así decirlo, las tripas, la mente y el cerebro. Y entonces, ¿qué hacemos ante todo eso? ¿Qué hacemos los profesionales? Es decir, ¿qué hacemos los profesionales cuando un paciente nos crea problemas muy importantes, problemas de tipo, ¿qué hacemos con este caso? ¿Cómo tratamos a esta persona? ¿Cómo abordamos esta patología, este asunto tan grave? Por ejemplo, personas que nos vienen al borde del suicidio, personas que están absolutamente desesperadas, personas con traumas enormes que han afectado a la raíz de su vida, ¿no? Entonces, esto no lo planteamos los profesionales, pero cualquier persona de los que nos pueden escuchar tiene que pensar, vamos a ver, cuando hay un trauma en mi vida, cuando se da una situación grave, esa situación como vosotros hicisteis allí, hay que aprovecharla para algo. Es decir, tenemos que aprovechar el sufrimiento, los traumas, todos los acontecimientos realmente serios de nuestra vida para empezar a cambiar, para decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? No podemos vivir la vida de cualquier manera. Tenemos que, todos esos acontecimientos tienen que ser decisivos para pensar. Claro. Para pensar que nuestra vida tiene que ser eficaz, tiene que ser madura, tiene que tener un impacto social para cambiar la sociedad, para ser responsables. A muchas personas les cambió la vida. Y para mejor, yo te voy a decir que conocí muchas personas que me siento orgullosa de haber sido parte de su crecimiento, de ser ese granito de arena ahí, cuando trabajé con Cruz Roja en los albergues, porque luego me contrataron y estuve trabajando en los albergues. Y fue una experiencia, te voy a decir, de ver cómo las personas tomaban lo que tenían, crecían, evolucionaban y se fortalecían. Es algo maravilloso ver cómo la persona se va fortaleciendo mentalmente y cómo va formando sus nuevas redes, cómo va teniendo sus nuevas amistades, cómo va formando ese nuevo círculo social, cómo se van integrando a esa nueva comunidad y cómo van tomando hasta que al fin toman las decisiones por sí mismos, porque primero uno los acompaña, los guía, hasta que al fin uno los va dejando y ellos van tomando sus decisiones. Y ver cómo ellos al final toman sus decisiones por sí mismos, van formando sus grupos, van tomando esas riendas de su vida, es impresionante verlo. Y al final, ver los que dicen, esto hago, y que salen adelante sin volverse a quebrar. Y si se quiebran, tienen ahora herramientas emocionales, porque ahora son más fuertes que antes. De eso sí me enseñó el huracán, de que ahora somos más fuertes. Y también sé que las personas que yo vi y que vi crecer son ahora más fuertes. Y a mí me enorgullece haber sido parte de ese crecimiento de esas personas a quienes estuve ahí presentes. Porque ellos son más fuertes y eso es importantísimo. Sacaron lo mejor de sí. Bueno, vieron cosas malas, cosas buenas, como todo el mundo cuando va creciendo emocionalmente. Pero sí, el hecho de que ahora ellos sean capaces de resolver sus vidas sin que uno esté detrás es muy bonito. Claro, por eso te digo, Rosy, que
que yo creo que quizá la gran conclusión de esta entrevista contigo podría resumirse como los traumas de nuestra vida como profesionales, traumas que tenemos con los pacientes, porque en nuestro trato con los pacientes se presentan situaciones muy complejas, claro, muy complicadas, que nos exigen mucho. Y tenemos que estar muy equilibrados interiormente para poder resistir y poder mentalizar y analizar y elaborar todo ese tipo de situaciones. Claro. Y luego podemos, dirigiéndonos a las personas que no son profesionales de la psicología y que pueden ver este vídeo, uh-huh, y decirles este mensaje: señores, los traumas de su vida, aprovéchenlos para crecer, uh-huh, para ver sus puntos frágiles, ver su insuficiencia, y si es necesario, recurran ustedes a profesionales que les ayuden en ese camino, claro, en ese camino. Y los profesionales de la psicología, esto que te digo, yo creo que todas las orientaciones de psicología deberían obligar a sus terapeutas, a los que van a ser terapeutas, de la orientación que sea, a hacer una terapia de largo alcance y profunda para que ellos resuelvan sus conflictos y puedan estar preparados para resolver los conflictos de demás. No basta con salir de la facultad y decir, voy a montar una consulta. Hay que hacer una terapia exigente, profunda, para poder estar en condiciones de ayudar a los otros. No sé si estaría de acuerdo. Sí, pero también hacer el hincapié de que aunque salgamos de la facultad, también busquemos ayuda, porque solemos olvidar de que en la facultad están los profesores, afuera no. Y no hay que olvidarse de que aunque tengamos el conocimiento, aunque tengamos todas las herramientas, aunque no hayamos hecho el autoanálisis, también necesitamos ese apoyo. Detenernos de vez en cuando, respirar, y el ser consciente de que algo nos está bloqueando, de que algo nos está deteriorando nuestra salud mental, es muy importante. Porque también, yo hablo del estrés que pasamos en el MIC, pero ¿y el estrés que vemos a diario con los pacientes día a día? Tenemos un límite, y entonces también reconocer ese límite. No esperemos a que pase un evento catastrófico, que pasa ya cada no sé cuánto, para decir, ¡ay, sí, estoy cansado! También hay que pararnos en nuestra vida diaria como profesionales de la salud mental y decir, ¿y mi tiempo para mí? Al otro le decimos, cálmese, relájese. ¿Y nosotros? ¿Cuándo nos decimos a nosotros, cálmate, relájate? Entonces también eso, detenernos, respirar y decir, cálmate y a ver cómo estamos. Desconéctate y no te lleves el trabajo a casa, que es muy difícil, casi nunca lo hacemos. Pero de vez en cuando tenemos que cerrar esa carpeta, meterla en el archivo y decir, ¡guau! El profesional se queda ahí y yo me voy a, qué sé yo, a bailar, a discutir, a cualquier otra actividad que me relaje. Pero es importante cuidarnos a nosotros. Sí, es interesante que los que cuidamos a los demás nos cuidemos a nosotros mismos, sí, también. Nuestra salud mental, nuestros afectos, nuestras emociones, claro, que haya un conocimiento, una especie de trabajo sobre nosotros constante, permanente, claro, etcétera, ¿no? Sí. Freud, por ejemplo, si no recuerdo mal, aconsejaba a los terapeutas que cada X años, creo que decía él, si no recuerdo mal, cada 5 años, hicieran un trecho de terapia personal. Aparte de la terapia, digamos, inicial, primera, sí, primera, sí, para estar en un reciclaje continuo, en un adentramiento en el conocimiento personal continuado a lo largo de toda la vida, sí, a lo largo de toda la vida. Claro, porque lo que hacemos es, ay, hoy estoy muy cansada, un sueñito, o me voy a tomar unas copas, me voy a bailar y ya estoy fenómeno. O me voy de vacaciones en verano y ya estoy. Pero realmente no te has desconectado, no has hecho un autoanálisis real. Entonces, estás fallando, te estás cuidando a medias, y cuidarse a medias no es bueno. Bien, pues entonces decirle a las personas que vean este vídeo que luchen contra su autosuficiencia, que utilicen los traumas de su vida para ser sensibles al cambio personal y para poder convertirse en personas responsables y maduras que cambien también este mundo. Yo creo que este es tu... A mí me da... Yo no sé, pero
Me parece que este es el gran mensaje que tú hoy estás queriendo dar a todos los que ven este, vean este vídeo, ¿no, Rosy? Claro que sí, que nos paremos, nos miremos, miremos nuestras a las personas en general que aprovechen una situación de sal y pimienta, como yo les suelo decir, a las crisis de sal y pimienta para sacar algo bueno de uno, aprovecharla y superarse. Y a nosotros como profesionales, pues pararnos, respirar y decirte a ti mismo un abrazo, un mimito a ti mismo y descargarte que no somos el superhéroe, como le decíamos a mis alumnos, sino que también somos seres humanos que tenemos que cuidarnos. Bien, pues bueno, Rosy, me gustaría que dijeras algo como tus últimas palabras de este vídeo, algo que quieras decir, porque evidentemente este blog es seguido por en muchas partes del mundo y van a ver muchas personas de muchos países, incluido el tuyo, que van a verlo. ¿Qué dirías así como última síntesis que tú, un mensaje de, no sé, un mensaje de esperanza? ¿Cuál sería tu mensaje de esperanza para la gente? Para la gente que vea, para la gente que vea este vídeo. Un mensaje de esperanza. ¿El cambio trae esperanza? ¿El sí. cambio? Claro que sí. No solo es esperanza, sino que también es fortaleza. Fortaleza. La esperanza es fortaleza. Es fortaleza interna. Es fortaleza externa. Es apoyo de mí hacia mí, de mí hacia ti, recíproco. Entonces la esperanza es el autoapoyo y el apoyo hacia el otro. Es un crecimiento personal y un crecimiento familiar y comunitario. Y entre mejor esté yo, mejor esté el otro y mejor está mi comunidad y obviamente mi sociedad. Entonces sí, si tú dices tener esperanza es seamos fuertes. Aprovecha lo positivo que hay en ti, reparte esa positividad, esa fortaleza que se vea reflejada y así prácticamente se va a ir dando en cadena para ir creciendo como persona y como grupo. Me ha gustado mucho esa palabra que he dicho, reparte eso que tienes, claro. Compártelo con los demás, repártelo, ¿no? Claro que sí, porque es compartir con los otros, ¿no? La salud mental es eso, cuidarte, pero cuidar también a otros. Si tú estás bien, puedes ayudar a otro que esté bien. Entonces hay que compartir esa salud mental y esa fortaleza. Hay que... Muy bien, Rosy. Yo quiero, en nombre propio, en nombre también de todos aquellos que van a ver este vídeo, darte las gracias por haber accedido a esta entrevista con tanta generosidad. Por tanto, muchas gracias, muchas gracias. Quisiera ahora decir a las personas que ven el blog un par de cositas. La primera es que yo estoy preparando un vídeo sobre lo que yo llamo un modelo o un caso, mejor modelo de amor destructivo. Hoy voy a tratar una serie de situaciones donde puede haber un amor que yo llamo amor destructivo. Esto lo estoy preparando y lo tendré listo dentro de quizá un par de semanas. Luego también decir a todos los que nos ven que, lo que digo siempre, ¿no?, que participen, que hagamos de este blog un lugar de compartir experiencias. Alguno de los que nos vean puede enviarnos un artículo y si tiene una mínima calidad lo vamos a publicar en el blog. O sea, pueden haber sugerencias, pueden haber ofertas, etcétera. El blog está abierto para todos aquellos que quieran utilizarlo y que quieran, digamos, compartir sus experiencias en este blog. Ya estamos aquí en España, estamos en verano, estamos en pleno verano, en otros países no. Bueno, pues darle las gracias a todos ustedes, a los suscriptores, a todos los que visitan el blog y nada, muchas gracias a todos ustedes y hasta nuestro próximo vídeo. Muchas gracias.